Así que ya saben, ahí están las recomendaciones para hacer sus compras el día de hoy. Carnecita con el 30% de descuento. Señores, y entramos a un tema muy importante porque cuando salimos de nuestra etapa escolar, nos graduamos, estamos felices porque acabamos esa etapa, pero se viene la gran pregunta. ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Será que debo escoger la carrera que hoy en día tiene mi papá? ¿Seré abogado? ¿Seré médico como mi mamá? ¿O mejor me voy por la odontología? No, yo creería que lo mío son las cámaras, así que voy a estudiar comunicación social. Pero para eso se deben tener cuatro aspectos importantes que los vamos a ver precisamente hoy en la clase. Y para hablar precisamente de nuestro tema, queremos invitar a todos nuestros televidentes para que estén conectadísimos con nuestras encuestas a través del Instagram. Ahí ustedes van a poder responder la pregunta a la hora de elegir su profesión que tuvo en cuenta, la vocación o la oferta laboral. Ahí pues ustedes van a encontrar esa pregunta y además que pueden participar a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a empezar a saludar primero pues a nuestro profesional en el tema, comunicador social. También pues está todo el tiempo trabajando con, digamos que con este tema importante que es con los jóvenes. Sergio Díaz, comunicador social y promotor vocacional. Bienvenido al Café de la Mañana, Sergio. Damaris, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio tan importante y que por este tiempo pues están todos los chicos que aún no han escogido carrera, están buscando qué hacer en sus vidas, lo que se viene para de ahora en adelante. Y de hecho tenemos a tres jóvenes recién salidos de sus colegios, son pues PROM 2017, ¿no? Camila, Mariana, Camila y Vidal, bienvenidos al Café de la Mañana, muchachos. Muchas gracias. ¿Ya saben qué van a estudiar? Pues... ¿Tienen idea? ¿Pero por vocación, porque es algo que les dijeron que era buenísimo o simplemente porque dicen, no, yo sabía desde ya que era pues mi carrera profesional? Son bastantes temas que influyen en el tema, entonces es ser conscientes de todos esos aspectos para a la hora de hacer una elección, tener claro qué es lo que realmente queremos. Tú eres de Ocaña, ¿cierto? ¿No? No, yo soy de Ocaña. Tú eres la de Ocaña, que viene apenas a buscar a ver cómo te vas a acoplar a nuestra ciudad. Vidal y Camila, que también están pues, presentes, van a hablar precisamente de estos cuatro aspectos. Así que, pues Sergio, yo te voy a dejar para que expliques entonces cuáles son estos aspectos y que ellos pues precisamente hagan, pues respondan esas preguntas que tienes. Bueno, muy bien, ¿cuál es la dinámica? Entonces, ellos tienen dentro de cada paquete cuatro hojitas que hacen referencia a los cuatro aspectos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de una orientación vocacional. Entonces vamos a ir con la dinámica, yo voy anotando aquí en el tablero lo que ellos responden y al final vamos a hacer como una conclusión de las carreras que pueden ser aptas para que estén de acuerdo a los intereses que ellos han mencionado en cada uno de los aspectos. Entonces, por favor, vamos a iniciar con el primero. Los cuatro principales son talento, pasión, conciencia y el último que es necesidad. Por favor, vamos a ver. Yo voy anotando aquí los nombres de los tres estudiantes. Mariana. Camila. Y Vidal. Hay algo particular, algo súper interesante y es que Mariana viene, está buscando carrera de Ocaña. Sí, que es interesante porque hace parte de uno de esos aspectos fundamentales. Vamos a iniciar con talento. ¿Quién me quiere iniciar con, contando en el colegio para qué fueron buenos? ¿En qué se destacaron en el colegio? Pues yo principalmente, pues en todas me destacaba, pero la que más me llamaba la atención siempre había sido como español o filosofía o lo que tenía que ver con política. Muy bien, vamos colocando acá español y filosofía. Muy bien. Mariana, ¿tú? Por mi parte, siempre me gustó mucho la ciencia social y la parte de español, la literatura. Ciencias sociales. Vidal. Bueno, pues a mí me gustaba también mucho literatura y ciencias sociales y también me gustaba mucho la filosofía, ¿sí? Me gustaba también la matemática, pero no sé, no me llamaba tanto la atención al final, aunque no me iba bastante mal. Bueno, aquí hay un tema súper importante a tener en cuenta y es el ICFES. Hablemos de los resultados. Ustedes lo presentaron el año pasado.
Por ejemplo, Mariana, ¿cuál fue tu asignatura más alta de las que evaluó el ICFES? Las más altas fueron español y ciencias sociales. Muy bien, español y ciencias sociales. ¿Camila? Igualmente, español y ciencias sociales. ¿Cuántos puntos? ¿En español? 76. Muy bien. ¿Vidal? Igualmente, ciencias sociales y español. Y matemáticas me dice que también le gusta, ¿no? Sí. ¿Cuánto sacó matemáticas? Sí saqué un poco menos que ambas, alrededor de los 71, 72. 71 puntos en el ICFES es un promedio bastante interesante. Ahí podemos ver marcado como cierta dominancia de algunos aspectos, de algunas áreas específicas. Pero aparece otro tema fundamental que es pasión. Vamos a destapar pasión. ¿Y por qué es importante? Porque es que muchas veces aquí decimos, oiga, yo soy bueno para las matemáticas, ¿sí? Hablando con Vidal hace un momento, me decía yo, a mí me fue bien en matemáticas, me gustó matemáticas, pero mi pasión es otra. Vidal, ¿cuál es tu pasión, por ejemplo? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención tratar con personas, ¿sí? Entonces, me gustaría llegar a estudiar algo que me permitiera estar en contacto con las personas y llegar a hacer un impacto en la sociedad. Contacto con personas, muy bien. Camila. Pues a mí siempre me llamó la atención todo lo que tenía que ver con medios, la escritura y la lectura. Medios, muy bien. Dale, Mariana. A mí siempre me ha llamado la atención la parte de investigación, la redacción, estar en contacto con la comunidad y poder interactuar con ellos. ¿Por qué es importante este aspecto? Para quienes nos están viendo, porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero ser médico porque en mi familia todos somos médicos, pero ojo, el tema de la pasión es lo que me va a marcar a mí como el gusto, como la satisfacción de hacer lo que realmente me gusta. Por eso es que es muy importante tener en cuenta este aspecto. Una vez definimos qué nos gusta, para qué somos buenos, qué nos apasiona, pasamos a un tema fundamental que es la conciencia. Ya somos conscientes de lo que queremos hacer, de lo que nos gusta, lo que nos apasiona. ¿Qué empiezan ustedes a hacer en el tema de conciencia, por ejemplo? Pasemos al siguiente. María Camila, una vez identificas el campo de acción que quieres, que identificas de pronto los aspectos a tener en cuenta para una preselección de carrera, ¿qué empiezas a hacer? Pues, primeramente, empiezo a buscar como esos lugares donde me pueden aportar todo el conocimiento que requiero. También todo lo que tiene que ver en cuestión de becas y pues el costo de la carrera o lo que quiero estudiar. Bueno, muy bien. Mariana. Creo que también es claro buscar las buenas referencias, las oportunidades, esa manera de encontrar de una u otra manera la superación, tanto personal como ya en la futura vida profesional de la persona. Pero hay un tema acá importante con Mariana, y es el tema, Mariana es de Ocaña, ¿cierto? La mitad de Ocaña, del colegio, ¿cuál es su colegio? Francisco Fernández de Contreras. Francisco Fernández de Contreras. En Ocaña hay universidades. ¿Por qué tomas la decisión de ir a Bucaramanga a buscar universidad? Yo creo que uno como joven siempre busca esa superación. Entonces, es ir en busca de las oportunidades, de estar en manos de las personas indicadas para poder empezar un crecimiento desde el punto de vista profesional, también como la superación por la parte personal. Muy bien, perfecto. Vidal. Pues yo pienso que también influye mucho lo que es la demanda laboral, ¿sí? Que lo que yo llegue a estudiar, pues la gente lo pida y me produzca ingreso, porque a larga, aparte de satisfacción, también quiero proyectarme hacia la vida porque todos tenemos planes, viajar por ejemplo, y para viajar necesito dinero, y pues necesito un trabajo que me produzca el dinero pues, para poder viajar. Bueno, Vidal toma un tema fundamental en la búsqueda de universidad y es todo aquello que nos ofrece como los beneficios. Todas las universidades son muy buenas en Bucaramanga y en todo el oriente, en todo Colombia, en toda la nación, pero cada una ofrece cosas diferentes, factores diferenciadores que lo dicen a uno, oiga, efectivamente me voy a ir por esta universidad o por otra. ¿Ustedes qué tienen en cuenta a la hora de seleccionar una universidad, por ejemplo? Ya tienen definido como unas carreras, unas ideas de carrera. ¿Ustedes qué hacen? ¿Identifican universidades o cuál es el paso a seguir? Claro, yo creo que lo principal es identificar esas universidades que le brinden a uno la oportunidad también de superarse, de buscar, digamos, no sé, una búsqueda fuera del país para afianzar también nuestros conocimientos y tomar conciencia y confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Muy bien. Mariana, yo también creo que influye mucho el pensum académico que maneja cada universidad, okay. Las estrategias que brinda para uno poder...
trabajar las estrategias que también para llegar a la práctica a la hora de ya tener claro cuál es la carrera a la que uno quiere, cuál es poder desempeñar y pues manejar también las relaciones con el exterior. Creo que todas las personas, tanto jóvenes como adultos, buscan una universidad y también la oportunidad de salir del país para seguir creciendo profesionalmente. Bueno, muy bien. Hay un aspecto que nos falta aquí en uno último, pero es importante tener en cuenta que los colegios hacen un trabajo súper fundamental en el tema de orientación vocacional. Las visitas a universidades, test de orientación vocacional, que llevan profesionales a las aulas para que les hablen a ustedes de los perfiles. Cuéntenme, ¿cómo fue usted ese proceso en el colegio? ¿Ustedes qué hacían enfocado directamente en ese campo de la orientación vocacional? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy chévere con ayuda de la coordinación del colegio. Manejamos varios temas acerca de la vocación, pero tuve una experiencia muy chévere y muy gratificante cuando en Ocaña tuvo la oportunidad de encontrar la visita con las universidades del nororiente colombiano. Entre esas tuve la oportunidad de conocer 4 universidades y de las cuales me dejaron unas referencias muy buenas, con la cual pude conocer el pensum de cada una de ellas, cuáles son los puntos en los que se enfoca y cuáles son las proyecciones que tiene tanto para sus alumnos como de sus egresados. Muy bien. Camila, ¿tienes algo por decir al respecto? Sí, en mi colegio pues desde muy pequeños nos han inculcado como ese apoyo hacia lo que queremos ser cuando seamos grandes. Y hay un día que se llama la Feria de Universidades que también pues tuvimos la oportunidad de compartir con varios. Allí pues yo estuve presente y miré, digamos, como decía Mariana, los pensums de las universidades y lo que me podían brindar a mí personalmente porque yo estaba en búsqueda de una beca. Ok, muy bien. ¿Por qué es importante tocar el tema antes de cerrar los 4 aspectos? Porque es que el colegio y la familia son 2 factores fundamentales a la hora de escoger una carrera. No porque nos digan qué estudiar, sino porque nos ofrecen las herramientas para tener más claridad respecto a lo que es la orientación vocacional. Vidal, ¿cómo fue tu caso en el tema del colegio? Bueno, en el caso de mi colegio, nosotros teníamos en especial una materia, ¿sí? Teníamos en especial una materia que tenía que ver con esto, con la formación vocacional. Y aparte de generarnos visitas, también nos generaban oportunidades de realizar test y de llegar a saber pues, con qué éramos más afines y poder hacer como una especie de colador con todo lo que nos gustaba y pues entre todo eso que nos gusta, que es como con lo que más nos enfocamos o con lo que más nos relacionamos. Listo, muy bien. Cerramos con el último aspecto que es necesidad. Ustedes conocen, todos conocemos la pirámide de Maslow, el tema de las necesidades, ¿verdad? Aquí abarcamos lo que es qué necesidad va a suplir ese aspecto de mi carrera profesional. Yo quiero ser actor. ¿Qué va a suplir en mi vida? ¿Qué espacio va a llenar esa carrera? Entonces, por ejemplo, necesidad, ¿tú qué esperas con tu carrera que vas a escoger? Espero primero que todo encontrar una estabilidad, no tanto desde un punto de vista económico, sino también una estabilidad laboral. Necesito encontrar una carrera que esté acorde a lo que yo anhelo, a lo que yo deseo, una carrera que me permita desarrollar mis talentos, mis habilidades, mis aptitudes, con las cuales pueda ejercer de una manera correcta en el ambiente. Gracias, Mariana. Camila. Yo creo que aparte de la estabilidad laboral y la económica, que son aspectos muy importantes, también es la estabilidad emocional y en donde yo me siento bien, ¿sí? Porque pues muchas veces hay muchas carreras que nos ayudan en muchos aspectos, que sí tienen mucho campo de acción, pero muchas veces no es lo que a nosotros nos gusta o nos apasiona. Creo que el tema de la pasión aquí también es muy importante. ¿Miguel? Bueno, yo lo que busco, aparte de una estabilidad, pues obviamente económica, también la realización de mis sueños, ¿sí? Que el trabajo que yo voy a conseguir después de estudiar una carrera me genere eso, me genere que personalmente yo esté satisfecho con la labor que hago en la sociedad para que haya una influencia y esa influencia que yo genere en el mundo me genere felicidad a mí. Bueno, muy bien. Muy bien, súper. Interesante las respuestas de estos futuros profesionales, futuros universitarios. Además que todos, pues, digamos que algunos tienen similitudes, pero también hay marcadas unas diferencias, ¿no, Sergio? Claro que sí. ¿Por qué es importante eso, chicos? Porque es que muchos estudiantes llegan a las universidades, pasan primer semestre y en segundo empiezan nuevamente a buscar carrera. Bueno, sí. Pero vamos a dejarlos ahí en stand-by para saber cuáles son esos perfiles profesionales que pues, más se asemejan, okay, según lo que ellos dicen. Talento, pasión, necesidad, conciencia. Pero bueno, Sergio, vamos entonces ya a mirar según lo que ellos respondieron,
según lo que vimos en sus perfiles, ¿cuáles serían estas carreras profesionales que podrían ir pues más acorde con ellos? Bueno, muy bien, después de las respuestas de cada estudiante, podemos identificar que tenemos aspectos súper claves en el tema de orientación. Español, ciencias sociales, español, ciencias sociales. Y en vida se presenta un tema muy común y es, le fue muy bien en las matemáticas, es talentoso con los números, pero en la pasión no le apasionan los números. Por tanto, específicamente en estos tres casos, las carreras podrían ser enfocadas a todo lo que son ciencias sociales, derecho, comunicación social, ciencias políticas y gobierno, literatura, todo lo que haga referencia a este bonito mundo de las letras y la lectura, porque eso es otro aspecto bastante clave en estos estudiantes. ¿Por qué es importante? Y les recalco nuevamente este tema, estudien lo que les genere pasión. Porque si le estudian lo que sus papás quieran, lo que sus familiares o la tradición les indique, más adelante los perjudicados van a ser ustedes mismos. ¿Por qué? Porque van a buscar nuevamente carrera, van a perder tiempo, van a perder dinero y ustedes van a estar postergando cada vez más el futuro profesional. Así que es importante también tener pues muy presente la pasión y pues ya mirar también cómo les van el IFETS, porque vi que sobre todo en esta parte se tenía en cuenta como ese puntaje que es donde mejor me va, pues obviamente allí pues puedo estar enfocando también claro, mi futuro profesional. El IFETS es un primer momento para decir soy bueno para esto, pero después el corazón es quien es que manda. Bueno, y en el caso de Mariana decimos que puede ir por el lado del derecho, de la economía, ciencias políticas, literatura. En el caso de Camila, ¿qué podríamos...? Camila también manifiesta el tema del español y las ciencias políticas, las ciencias sociales. Pueden ser carreras enfocadas a esto, ¿cierto? A la comunicación social. Te gustan, de qué punto, las cámaras, la expresión oral y corporal. Te gustaba esto en el colegio. Comunicación social, puede ser también artes audiovisuales. Puede ser todo lo enfocado que lo que explote realmente las capacidades de ella. Y sabes que veo que en Camila, por ejemplo, ella hablaba de lectura, hablaba de que le encantaba escribir, hablaba que le gusta, pues, por ejemplo, en este aspecto, los medios, el buscar siempre como la información. Entonces, digamos que ahí se aplica esto. Una comunicación social. Puede ser una futura colega aquí por presentando. Favor. Aquí la espero, Camila. Y con el caso de Vidal, que vemos que pronto hay filosofía, hay ciencias, hay matemáticas, le gusta el contacto con las personas, busca sus beneficios, pero también que le satisfaga. Como les comentaba, en el caso de Vidal es interesante porque él tiene dos opciones, ¿cierto? Si es muy bueno en las matemáticas, puede enfocarse específicamente en lo que son ingenierías, ¿verdad? Pero si hablamos específicamente de lo que nos genere pasión, él está enfocado a las ciencias sociales también, contacto con la gente, lo que tiene satisfacción, unas carreras, por ejemplo, como trabajo social, psicología, ¿sí? Sociología, todo lo que sea de pronto contacto con niños, con gente, eso puede ser una carrera que se ajuste a los intereses de vida. Así que ya saben, muchachos, ¿qué tal les parece esos perfiles? ¿Habían pensado de pronto en alguna de estas carreras o profesiones que Sergio mencionó? Sí, la verdad es que yo creo que uno siempre busca, pues, según esos gustos y esas atracciones que uno siente, poder inclinarse qué es lo que busca para su futuro. ¿Y le atinó de pronto alguna de esas? ¿Derecho, sí, economía? ¿Derecho? Específicamente derecho. A ti, Camila, ¿con cuál te identificaste de las que mencionó Sergio? También la comunicación es algo que me apasiona mucho. ¿Y tú, Vidal, con cuál te identificaste ahí? Pues yo finalmente voy a hacerle caso a Sergio y pues aunque los números digan algo, voy a dejarme llevar por el corazón y voy a seguirlo pensando y voy a tener en cuenta pues esa parte de las ciencias sociales que no la había contemplado hasta ahora que me hace caer en cuenta de lo que de verdad me apasiona. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en el Café de la Mañana, también a ti Sergio por acompañarnos. Canaltro.com